Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Saúl González y hoy vengo a traeros el análisis de UFC 4, de la entrega del simulador de MMA de artes marciales mixtas de EA Sports, que se basa evidentemente en la mayor organización, en la mayor competición de MMA del mundo, que es la UFC. No voy a entretenerme mucho más en esta introducción y voy a pasar directamente a comentaros lo que me ha parecido el juego, que como amante de las MMA me ha divertido mucho, pero que también le hace falta un poquito más de contenido para brillar. Comenzamos. Muchos de los que estáis viendo este videoanálisis seguramente ya lo sepáis, pero UFC 4 no es un juego de lucha como los habituales juegos arcade, como puede ser Street Fighter u otros ejemplos, sino que estamos ante un simulador de artes marciales mixtas, con combos de pocos golpes, multitud de técnicas y daño diferenciado en diferentes partes del cuerpo que resulta bastante realista y que nos va a hacer que estemos muy atentos a proteger según qué zonas de nuestro cuerpo en el combate. Por lo tanto, amigos de Vandal, tenéis que olvidaros de encadenar combos de 12 o 14 golpes en UFC 4, porque aquí el número de golpes consecutivos será de 3 o 4 en el mejor de los casos, siendo de hecho muy desaconsejable aporrear botones a lo loco para no parar de propinar golpes, ya que nuestro luchador se quedará sin resistencia enseguida y estaremos a merced de nuestro rival dentro del octágono. En líneas generales, dentro del octágono, UFC 4 recoge lo mejor de las anteriores entregas y lo mejora con más animaciones, nuevos golpes o barridos y la misma habilidad para mostrar con precisión y suavidad cada uno de los puñetazos, patadas, barridos o sumisiones disponibles para cada luchador, lo que me ha permitido disfrutar de combates muy realistas y muy divertidos que estoy seguro de que encantarán a todos los que seáis aficionados a las artes marciales mixtas. Una de las novedades para este año es un nuevo sistema del combate en el suelo, que va a hacer más fácil a los jugadores noveles las diferentes transiciones en el suelo para, por ejemplo, buscar una posición de ground and pound, o para intentar una sumisión, o simplemente para escaparnos de estar en el suelo y para volver a ponernos de pie. Este sistema, como os digo, está bien para los jugadores nuevos, pero sin embargo, los jugadores que tenéis más experiencia en otros UFC, preferiréis el sistema clásico con el que tendréis mucho más control sobre los combates en el suelo. Por suerte, EA Sports nos permite escoger el sistema clásico de la saga desde las propias opciones, así que no tendremos ningún problema con esto. Otro aspecto que cambia en UFC 4 son las ejecuciones de las sumisiones, que esta vez se llevan a cabo con dos minijuegos bastante más acertados que en entregas anteriores en los que, a fin de cuentas, tendremos que perseguir en la pantalla el movimiento del rival tal y como estáis viendo ahora en el gameplay, para permanecer sobre él e ir finalizando la sumisión o escapando de ella. En algunos aspectos estas ejecuciones de las sumisiones me han recordado a lo que he podido ver y jugar en algunas entregas de WWE, creo que beben de este sistema y creo que es una opción muy acertada por parte de EA Sports. En conjunto creo que UFC 4 es un juego con poco que mejorar dentro del octógono, con un sistema de combate con una curva de aprendizaje bastante dura, pero que es tremendamente satisfactoria cuando la dominamos, permitiéndonos disfrutar de combates casi calcados a los que ocurren en la vida real, en cualquier espectáculo, en cualquier evento de UFC. Voy a pasar ahora a hablaros del modo carrera, que es la estrella de la corona de este UFC 4. En él, como viene siendo habitual, podremos crear un luchador a conveniencia para comenzar a participar en luchas callejeras e ir ascendiendo hasta competiciones mayores para acabar llegando a la UFC y, si somos hábiles, conseguir el cinturón de nuestra categoría de peso e incluso convertirnos en el mejor luchador de la historia. Este modo carrera empieza bastante fuerte con algo de narrativa y un tutorial muy conseguido, en el que nuestro entrenador aparece cada poco para darnos ánimos y explicarnos varios conceptos de UFC 4. Sin embargo, esta narrativa se va diluyendo a medida que avanza la carrera y corre el peligro de convertirse en un modo de juego bastante monótono. Ya dentro de la carrera en sí, lo que tendremos que ir haciendo es ir aceptando ofertas de combate y preparando a nuestro luchador para ese combate, tanto a nivel físico, aprendiendo nuevas técnicas o poniéndolo en forma, como también a nivel social, realizando promociones de los diferentes combates o incluso relacionándonos con otros luchadores de la UFC a través de redes sociales para después poder invitarlos a nuestro gimnasio y aprender nuevas técnicas. En líneas generales me lo he pasado bastante bien en el modo carrera, es divertido y me ha ofrecido grandes combates, pero sí que quiero incidir en que necesita un poco más a nivel narrativo y necesita más variedad de situaciones para no caer en la monotonía, y es un aspecto que desde luego para futuras entregas EA Sports debe de mejorar en este modo carrera de UFC. Además de este modo carrera, también tenemos otros modos tanto offline como online. En el apartado offline tenemos diferentes modos de práctica, podemos crear eventos, torneos, y además tenemos el combate ahora, en el que podemos acceder a combates con reglas especiales, entre los que destaca el modo KO, que nos ofrece una aproximación más arcade de UFC 4 y que nos traslada a un tatami que bien podría estar sacado de la película Kickboxer de Van Damme. Podéis ver el tatami ahora mismo en pantalla en este gameplay.
En cuanto a los modos online, nos encontramos con los campeonatos del mundo online, que es el sistema de rangos, así como batallas relámpago que van cambiando sus reglas y combate rápido. Lo que no tenemos en el modo online es el modo Ultimate Team, que desaparece en esta entrega, en la que tampoco están presentes algunos luchadores con contrato UFC que incluso son top de su categoría. Algunos ejemplos son Calvin Qatar, Irene Aldana, Pedro Muñoz o Amanda Rivas. Esta falta de contenido nos deja con un sabor de boca agridulce, ya que pese a que estamos ante un juego muy completo en el octágono, fuera de él se queda un tanto corto y necesita un poquito más. Un punto que queremos mencionar son los micropagos, que nos permitirán hacernos con puntos para el juego que nos permitirán obtener elementos estéticos en forma de ropa o de celebraciones. Son solamente elementos estéticos y no afectan en nada a la jugabilidad del título. En el apartado técnico, UFC 4 parece que ya ha llegado al techo de la generación y si bien tiene algunas mejoras con respecto a UFC 3, son bastante pequeñas y no se notan tanto a la vista como los saltos que podíamos ver en las primeras entregas de los primeros UFC, valga la redundancia. En cuanto al audio, nos encontramos con una banda sonora discreta, así como una librería de sonidos completa y realista de todos los golpes y movimientos de los luchadores. Las voces están completamente en inglés y cuentan con las voces habituales de UFC, y los textos están en castellano para poder disfrutar del título sin ningún tipo de problema. Para terminar con este videoanálisis, os dejo mis conclusiones, que son que UFC 4 nos ofrece el mejor simulador de MMA dentro del octógono, con algunos movimientos mejorados, una recreación de los combates increíble y un gran trabajo a nivel jugable con mejoras que merecen la pena. El mayor problema de esta entrega, sin embargo, es su falta de contenido, ya que el modo carrera se acaba haciendo monótono, no contamos con el modo de juego Ultimate Team y también hay algunas ausencias destacadas en el plantel de luchadores, además de que el juego parece haber alcanzado el techo técnico en esta generación. Pese a esta falta de contenido, creo que los amantes de las MMA vais a disfrutar mucho con este UFC 4 y creo que lo vais a pasar muy pero que muy bien con ese combate mejorado, con todos esos aspectos que se han pulido y que hacen que el título dentro del octógono sea fantástico. Fuera ya es otra cosa. Esto ha sido todo, amigos de Vandal. Recordad, dadle click a me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros a nuestro canal, activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo material y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo, amigos. Chao, chao.